Bendiciones, familia de Trastorno Musical. Hace momentos inició lo que es un luto mundial. El ex jugador de baloncesto estadounidense de 41 años, Kobe Bryant, falleció el día de hoy, víctima de un accidente de helicóptero en Calabasas, California, Estados Unidos. Según medios estadounidenses, Bryant viajaba en helicóptero con al menos 3 personas más y los pilotos, donde según reportes todos murieron. Al parecer se produjo un incendio en el interior de la aeronave, lo que provocó el siniestro accidente. Bryant era considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Fue un fenómeno en toda su carrera en la NBA, en Los Ángeles Lakers, franquicia con la que consiguió 5 anillos de campeón, y con la selección estadounidense se colgó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Bueno, mi gente, ¿qué opinas? La verdad que esta noticia es muy lamentable. Kobe tenía una familia muy hermosa, sus hijos aún estaban pequeñas y muy necesitadas de él. Pero bueno, así es la vida, y por eso es bueno siempre estar cerca y firme en Dios, porque la muerte puede llegar a nuestra puerta en cualquier momento. Déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones. Drop, 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 drop.